complejo, emprendimiento, parque vinculado al termalismo, al destino Termas, ubicado en el departamento de Salto, queda comprendido en esta medida, sea público o sea privado. Nosotros hemos dispuesto el cierre. En el caso de Salto, la medida que nosotros hemos dispuesto para la aplicación de cada una de estos planteos, sobre todo el cierre, es a partir del domingo 28 a la hora cero. Es decir, que desde la jornada de hoy al domingo 28 a la hora cero hay tiempo para dar de baja las reservas que puedan existir. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, Flavia Lavecchia, transmitió la sorpresa del sector por una medida que entienden es dañina y discriminatoria. Bueno, en realidad es inentendible, la verdad no podemos entender, es una cuestión que en realidad tenemos que empezar a analizar un poco las medidas, nunca esperamos esta resolución y creo que va a ser muy dañino para el destino y es discriminatorio, o sea, Salto y Paysandú, Termas. La verdad no entendemos, venimos con un destino exitoso en el manejo de la pandemia y ahora resuelven el cierre. En realidad la idea, lo que hablamos con el ministro fue que es una resolución de los intendentes y los intendentes dicen que en realidad la idea de ellos es bajar la movilidad a nivel nacional y bueno, en este tema estamos.